Bueno, raza, aquí quedó, así quedó el producto. Así quedó el producto. Parecito Catemi. Se aventó mi cuñado Chaparro. Pura raza salvadoreña, raza. Pura raza salvadoreña al 100, raza. Como siempre he dicho, no somos los mejores, pero hacemos el jale. Hacemos el jale. Ahí quedó medio culeroncito, pero ahí se arma. Que jalar a esta porque era un pedazo ahí medio culero para no desperdiciar una hoja. Pero guacha, ustedes tiren sus opiniones en este techito. Un techito pedorro, facilito. Lo único que tenía mucho cortecito, pero ahí quedó racito. Y quedó, allá está mi compa el Rufe. Digo yo que ese es Rufe, porque hace roofing. Ahí quedó esta chingadera. Ah, pura caja chiquita, raza, pura caja chiquita, pero de todos modos se tardan unos 3 días para acabarla. A lo mejor cachillo más, cuando la raza no anda tan trabajadora. Pero no, este cabrón, si yo le había dado poco más de tamaño a este vato, no, hombre, iba a ser inaguantable. No pudiera. No, si ibas a valer verga si yo te había dado poco más de tamaño. Ahí quedó, rato. Cabecito a caballito. Chungón, dígame, tiren sus opiniones, a ver cómo lo ven. Chulada de cortes, pero corte para la chingada. Así va la colonia, raza. Unos apartamentillos ahí. Guáchese, pura casita pequeñona, pero. Y cada casa de estas está arriba de 450 mil. Cada casa de estas, arriba de 400. Bueno, aquella, esa de ahí, esta casita de aquí, 480 mil. Pero todas están arriba de 450 mil. Imagínense, pinche casita chaparrita. 1600, 1500 pies cuadrados, 1700. Y ya no pasan de ahí. Pero ahí quedó, raza, ahí quedó jalecillo por hoy. Quedó aquí arriba. Ahora vamos a bajar, no va. Cuñado, nos bajamos ahí a poner ese zafo ahí una vez. En play bar y poner zafo. Sí, porque ya no quiero subir más por aquí arriba. Me duele la columna vertebral. Ya ves. Pues está de pendejo cuando llegué haciendo pura fuerza. Bueno, fue porque ese dolor fue porque me caí.